El segundo simposio internacional y el tercer coloquio de investigación en música y educación musical, realizado en la Universidad Pedagógica Nacional, generó espacios académicos que afianzaron el diálogo abierto y la discusión sobre diversas perspectivas en la investigación en música. En esta ocasión reconoceremos los temas comunes sobre los cuales indaga la comunidad académica a través de talleres y presentaciones. Estamos realizando la segunda versión del simposio de investigación en música y la tercera versión del coloquio en investigación también. La idea del simposio, pues básicamente, es poner un escenario de discusión sobre la investigación en música y en educación musical. Y por el otro lado, buscar la articulación entre diferentes miradas que se tienen en distintas instituciones para fortalecer la investigación, la presunción de unos objetos de saber que nosotros creemos ya elaborados y articularla a la formación profesoral en el ámbito de la elaboración de nuevos discursos, nuevas maneras de ver los objetos de indagación y producir conocimiento alrededor de nuevos campos, que son lo que ocurre ahora cuando existe una tensión entre una disciplina, una práctica artística llamada de referencia y una práctica educativa. Se convierte además en un escenario de circulación y de visibilización de proyectos de investigación de los semilleros de la facultad, de la licenciatura en particular, y de los proyectos de grado exitosos de nuestros recién egresados y nuestros egresados en general de la licenciatura, y se convierte también en un espacio formativo para nuestros estudiantes de séptimo semestre en adelante que están desarrollando su proyecto de investigación. Entrar en diálogo conjunto entre nosotros mismos también de qué es lo que estamos haciendo. De allí también surge, digamos, la necesidad de vincularnos como grupo de investigación y de crear en ese espacio precisamente nuestras líneas de investigación, que son las que han dado la pauta para las mesas del coloquio. Creo que estamos en un momento muy importante que mueve no solo la mirada que tenemos sobre la música, sobre la formación profesoral, sino en particular sobre la investigación y la producción de conocimiento en todos sus niveles. La línea de investigación de nuevas epistemologías de la educación musical, digamos que está enfocado en indagar o en presentar todas estas indagaciones y reflexiones que se hacen a partir de nuevas metodologías, nuevos conocimientos que suceden de pronto en el aula o cuestiones conceptuales, indagaciones y reflexiones conceptuales que puedan redundar en nuevas postulados, ya sea teóricos o metodológicos, dentro de la educación musical y dentro de la enseñanza de la música. Ante la pregunta de cómo se conoce la música, uno puede imaginarse, bueno, ¿cómo se conoce algo? Y tradicionalmente llevamos 2000 años en donde las cosas se conocen a partir de leer y de escribir sobre ellas. Y los últimos 80 o 100 años nos cuentan que hay muchas maneras de conocer, que son orales, corporales, de la danza, y en el arte y en la música estas ideas son súper fuertes. Imagínate cómo se conoce la historia de la música, leyendo sobre historia, escuchando música y escribiendo sobre historia, pero cómo más se conoce la historia de la música a la luz de la enorme diversidad que presenta la epistemología musical hoy en día. Una mirada panorámica, rápida, nos contaría que Historia de la Música trata de los sujetos de la música y de los objetos de la música. Una mirada más amplia de la historia de la música nos convocaría o nos invitaría a pensar en otras dimensiones de la historia, como por ejemplo la historia de la interpretación musical, la historia de la circulación de la música, el mercado, la historia de los sistemas de notación y el registro, la historia de los instrumentos o la historia de las instituciones, por supuesto. Debemos reconocer que en términos de educación musical tenemos unos paradigmas muy acuñados en la tradición occidental, en el modelo de conservatorio, que en términos de competencias en la formación de los individuos, de estos actores de la educación musical, se han cimentado mucho en disciplinas a veces cerradas e independientes. ¿A qué vamos? La formación del director es una, la formación del compositor es otra, la formación del intérprete ejecutante de un instrumento es otra, e incluso la formación del educador musical que direcciona estos procesos es de alguna manera distinta. Me parece importante conciliar lo recorrido
con lo que viene por caminar. Entonces, al hablar de nuevas epistemologías, no estamos negando ningún tipo de tradición, ¿sí? Ninguna forma de transmisión del conocimiento, sino al contrario, creo que estamos tomando lo anterior para dar un nuevo impulso, para continuar adelante, para innovar. No se puede innovar si no se conoce la tradición también. Entonces, la tradición en la escritura, las tradiciones no solamente occidentales. Recordemos que el mundo pues tiene muchas aristas, muchas perspectivas, que es importante pues que ya que el siglo XX tiene facilidades en la recolección de información, pues llevarlas a un término donde recupere, pero también nos lleve para adelante en la propuesta. Estos paradigmas que han generado incluso a nivel de formación posgradual los tradicionales ámbitos de maestría en dirección, en composición o en interpretación instrumental, se han venido movilizando ante emergencias de otras maneras de comprender el universo, primero de la práctica musical y segundo de las formas a partir de las cuales se construye el pensamiento de la educación en términos abiertos. Este año la comunidad académica presentó las investigaciones en curso de docentes, estudiantes, tesistas y egresados con el propósito de contribuir a la construcción de espacios académicos visibles que repercutan en la formación de los futuros profesionales de la música. Estamos haciendo el lanzamiento del libro Escalas Musicales, guía completa hacia la técnica instrumental y la improvisación. Es un libro de 200 páginas, 15 capítulos. El libro consideramos que es la culminación de una investigación larga, casi 15 años, sobre las escalas musicales, ¿sí? No nos hemos metido con arpegios, no nos hemos metido con temas más profundos que se desprenden de la misma investigación y lo cerramos como tal con las escalas musicales. Entonces, es importante porque Bogotá, Colombia, la universidad necesita volver a la publicación del libro como tal, que es quien ha sustentado el conocimiento durante varias décadas. El taller estaba referido a composición y arreglo de música contemporánea. Utilicé una composición personal que fue una comisión de una fundación española que hizo para componer entre 9 compositores una suite para banda cuya temática principal eran los animales. La invitación llegó y hice una composición sobre un animal que tiene metamorfosis, que es la carcoma. La ponencia que presentamos hoy tiene que ver con el uso de elementos no convencionales de notación musical usados como herramientas para acceder a la grafía musical convencional. Nosotros trabajamos en un colegio de Bogotá, un colegio privado, en donde la investigación atraviesa todo el currículo y toda la formación de los 14 años que tiene un estudiante en su vida escolar. La intención del proyecto, del experimento que se está haciendo, atiende a solucionar problemas de tipo de lectura, de tipo de los obstáculos que le pueda poner al niño la lectura de símbolos para llegar al sonido real. Ubico la clave de sol y les digo dónde está ubicado ese color rojo en el pentagrama. Yo les ubico el primer color allá y de ahí para allá ellos empiezan a ubicar el resto. Ver un poco más allá, que en el aula se puede hacer investigación. A veces nos limitamos a que en el aula simplemente hacemos la clase y partimos un conocimiento y se acabó la sesión, y podemos en esos pocos minutos que tenemos de convivencia, de clase, de transmisión de conocimientos con los estudiantes, surgen cantidad de cuestionamientos de cómo enseñar, de cómo transmitir, que se convierten en preguntas de investigación sin que uno se dé cuenta. Yo les hago las partituras primero en color, donde se les marca, digamos, los pulsos. Aquí esto es una cosa muy sencilla. Y les empiezo a traducir sonido con los circulitos de color. Lo interesante es meterle mano, hincarle el diente, digamos, a la investigación musical y sacarla un poquito más allá del escritorio y hacer que la investigación musical se vuelva música finalmente. Voy a terminar, entonces vamos a mostrar el resultado. ¿Qué pasó con todo eso? Tiene que haber un resultado sonoro finalmente. We'll be right back.
La multidimensionalidad del educador musical tiene la particularidad que es pensar todo lo que le sucede al docente a partir y alrededor de su quehacer y de su labor docente. Es decir, el músico o el educador musical generalmente también es músico, es instrumentista, es gestor, es productor, es compositor, es arreglista. Entonces, este eje temático, esta línea, lo que intentamos en ella es mostrar e indagar también en todos esos roles, en todos esos perfiles profesionales que pueda tener el educador musical desde su propia formación docente y desde su propio rol docente. Pienso que el docente en este país está conectado con hacer todo eso, con no solamente ir a un sanador y dictar clases, sino también ir al concierto, tocar, apoyar a sus estudiantes para que vayan a tocar, producir música, desarrollar pensamiento, ser escritor, escribir y documentar lo que piensa sobre la música y lo que ha entendido de la música. Y pienso que si estas nuevas generaciones docentes y de músicos se toman en serio la música y se toman en serio el relacionar la música y la educación, que no sean dos cosas aparte, porque el aula no permita que haya esa comunicación de lenguajes y de géneros, yo creo que esta generación va a ser una generación súper importante en la música. Es el pasillo Rayo X de Pedro Morales. Sí. Mi ponencia se llamaba Archivo Sonoro, Memoria e Investigación. Traté de articular en esta presentación como tres momentos de mi trabajo como docente y como investigadora en la facultad, alrededor de un fondo documental que es la colección sonora de don Antonio Cuéllar, que vivió entre 1929 y 1995. Su colección, que actualmente está al servicio de una taberna en Bogotá, no tiene precio porque evaluarla sería muy difícil, y lo más importante, porque a él no le interesa venderla, así le ofrezcan todo el dinero del mundo. Le dediqué esa tesis a buscar descifrarlo, a descifrar cómo construyó esa maravillosa colección de discos, cómo la comprendió y la usó. Y en los últimos tiempos, los trabajos de grado que dirijo en el proyecto curricular se han volcado hacia articular la docencia y la investigación, es decir, a buscar que los estudiantes trabajen dentro del archivo, planteemos temas en desarrollo del archivo, pero también en desarrollo de sus propios intereses personales y también en avance, buscando un avance en varios sentidos. Uno, su cualificación como músicos. Dos, su cualificación para hacerse construir un proyecto de investigación. Tercero, aportar nuevas posibilidades a su ejercicio como músicos y seguramente como docentes, porque aunque nuestro programa no es un programa de pedagogía, sino de formación de artistas, la inmensa mayoría, todos trabajamos en la docencia. Corporalidad y música es una línea de investigación y un eje temático dentro del coloquio que precisamente, como su nombre lo indica, nos pone a reflexionar y a indagar sobre todo lo que es el cuerpo en la música. Lo que siento por dentro, te lo voy a decir, con mi cara y con mi cuerpo, yo te lo digo así. Vinimos a compartir la experiencia de aula. Es un trabajo que se ha desarrollado ya por 3 años. Iniciamos en 2013 con el grupo de Prejardín. Era la primera vez que el colegio se hacía cargo de un grupo tan pequeñito. Fue una aventura muy bella y muy dura. Empezamos a hacer supuestamente currículo y de ahí fueron surgiendo intereses, necesidades y ganas de hacerlo bien. Lo que uno haga de los 0 a 7 años se lo llevó para siempre, y la ganancia que tienen ellos en este momento como seres humanos mucho más cálidos, mucho más sensibles, mucho más expresivos, definitivamente es un acierto. En un mundo que vuela a una velocidad vertiginosa y que los niños viven pegados
al celular, al tele, a los videojuegos, a la tablet, pero además de eso, que en nuestro caso viven inmersos en un contexto social tan tenso, tan difícil, tan violento, cargado de toda clase de problemáticas sociales, se les nota, y se les nota en el simple hecho de que sean capaces de sonreír, de comunicarse de una manera más tranquila, de no sentir miedo, de pararse frente a un paro, frente a un adulto y decir me pasa esto, tengo esto, quiero esto y especialmente no me gusta. Mi trabajo sobre rondas es un trabajo que llevo más de 35 años andando por Colombia y está centrado en una necesidad de hablar de lo que somos como país, de la música que hay en nuestro bello país y de los juegos que hacen parte también de una tradición de Colombia. Siento que esta propuesta ha tenido muchísima aceptación porque no solo es el hecho de jugar, sino es el hecho de una unidad que tiene el juego con elementos rítmicos y con elementos melódicos que hacen parte también de la disciplina de lo que somos nosotros como maestros de música. Estamos trabajando el cuerpo y no solo la corporalidad, que es el entenderme con el otro, mi relación con el otro. Y es esa propuesta social, de socialización que ofrece el trabajo del juego. Y es una manera distinta de trabajo musical, donde no solo estamos en un espacio escuchando, repitiendo, sino también esta propuesta está ofreciendo la posibilidad de la creación, de la improvisación, de la experimentación, que parte también de empezar a reconocer mi cuerpo como el primer instrumento sonoro, mi cuerpo como un instrumento expresivo. Una persona que tiene fluidez con su cuerpo es una persona que puede trabajar mucho más fácil el instrumento. Música y transversalidad surge también de todas las reflexiones e indagaciones que se pueda hacer desde la música hacia otras disciplinas y estas otras disciplinas también cómo hacen ese diálogo también de la música y a la música, desde conceptualizaciones de la sociología, la filosofía, la antropología, cómo estas han estudiado o han intervenido estudios en música y también dentro de la educación musical. Mi ponencia trató sobre música de la región andina colombiana, tratamiento de implementación de nuevos formatos instrumentales en estas, de puntualmente el formato de Big Band aplicado en la música colombiana. Entonces, de una ponencia acerca de una serie de composiciones que fueron ganadoras de un premio de composición del IDE Artes en el 2013 y hablaba acerca del proceso de diálogos de lenguajes sonoros. El diálogo del jazz, de la improvisación con los elementos escritos o elementos ritmo melódicos de las músicas de la región andina colombiana. Me interesa cómo compartir ese proceso de construcción del lenguaje, cómo se puede crear a partir de mi propia experiencia y compartirlo, no como mostrarlo como de una manera de que debe ser de esa forma, sino simplemente como mostrarlo como una opción de acercamiento. Y siempre pensando como en maneras de poderlo compartir. Es una investigación que realicé sobre la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos, que es una orquesta creada en La Paz, Bolivia, hace 35 años. Originalmente era un trabajo de una de mis materias de doctorado donde tenía que ver el pensamiento estético del compositor que la creó, Sergio Prudencio, y al hacer la investigación me di cuenta que había pues mucho material muy valioso para difundir acá en Colombia sobre la manera que se creó la orquesta, los pasos que dieron
el éxito que ha tenido a nivel de educación musical. Escenarios sonoros están enfocados en las reflexiones que suceden propiamente de la práctica compositiva o desde la misma práctica interpretativa, cómo estos se reflexionan precisamente desde ese mismo quehacer artístico y creativo y cómo precisamente estas obras o estas producciones creativas y artísticas pueden redundar precisamente en una formación de escucha, formación de público, precisamente formación de escenarios, de espacios que suenan. Primero habría que entender que la etnomusicología ha tenido muchas fases en su historia, a nivel mundial como disciplina y particularmente en México, hereda ciertas metodologías y ciertas posturas epistemológicas. Si nosotros podemos introducir esos elementos dentro de la educación musical, es decir, la parte sociológica de la música, creo que sería muy bueno, sobre todo para un educador, ¿no? Un educador de la música, decir, bueno, ¿de dónde viene esta música? ¿Qué es lo que está musicalizando? ¿Cuáles son las ocasiones musicales en donde está participando? La diversidad de un repertorio tiene que ver con la diversidad de momentos sociales donde la gente está conviviendo. Entonces, poder entender la música desde el punto de vista del significado de la reunión o de la comunidad, eso es lo que la antropología puede aportar a los estudios de música. Entonces, pues estamos luchando por legitimar ese programa, esa visión, que no es fácil porque el concepto de conservatorio, el concepto europeizante, particularmente de vienés, ¿no? De lo que es la música de tradición vienesa, es lo que sigue filtrándose en los currículas de educación musical en las instituciones en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que ese esfuerzo para nosotros es muy importante como proyecto de vida, ¿no? Tratar de hacer una diversificación y generar nuevas metodologías desde las músicas populares, de las músicas tradicionales, de los diferentes lugares donde vivimos. El segundo simposio internacional y el tercer coloquio de investigación en música y educación musical fue posible gracias a la alianza de las Universidades Pedagógica Nacional, Central, Javeriana, de Cundinamarca y la Escuela de Música Fernando Sor. Lo que nos reúne, lo que nos convoca finalmente es que todas tenemos una preocupación por la investigación formativa y vincular la investigación como una herramienta fundamental y transversal a nuestros procesos de formación artística. En el caso de la Universidad Central, nosotros tenemos dos programas, un programa en pregrado y un programa en maestría, y ambos programas tienen unos espacios académicos importantes en investigación. Luego, parte de las dinámicas de la formación en investigación es no solamente aprender qué es y tener unos rudimentos sobre la investigación, sino saber cómo dialogar con la investigación, cómo entrar en diálogo con otras realidades, con otras instituciones, con otros discursos. Y digamos que un espacio como el que nos invita la Universidad Pedagógica es muy valioso para nosotros porque abre ese diálogo. Creo que los objetivos se cumplieron plenamente. Es importante anotar cómo el espacio creativo, compositivo, tiene un interés muy profundo para los estudiantes de nuestro programa, tanto en una dimensión de la herramienta y lo que significa la creación musical en el ámbito de la educación diaria desde las nuevas generaciones, incluso hasta ya la especializada de la música, como también para su espacio de producción y de crecimiento personal. Sabemos también que los otros espacios ayudan a enriquecer esta perspectiva de aporte a los estudiantes y a la construcción de comunidad académica en temas de la investigación, lo creativo y lo educativo.